Tú y tú, vayan a echar un vistazo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Serpiente. Un análisis de los fósiles descubiertos en la península de La Guajira, Colombia, muestran que la Celeron titanoboa es la serpiente prehistórica más grande que se haya encontrado. Su longitud media podría alcanzar los 15,24 metros y su peso más de una tonelada. Fácilmente podría alcanzar cocodrilos gigantes. Se podría decir que como depredador es casi invencible. Puedo asegurarles, a todos chicos y chicas, que serían despedazados si se encuentran con una serpiente de ese tamaño. Esta enciclopedia de la vida prehistórica que escribí para ustedes contiene una introducción detallada. Cualquiera que le guste este libro puede pedírmela. Vean esto. La serpiente y el ratón, por ejemplo, forman una cadena alimenticia. ¡Fuera! ¡No quiero volverlo a ver nunca más! ¿Amigable? ¿No muerde? ¡Fuera de aquí! ¡Largo! Por favor, no me pegues. Lo siento. Con cuidado, niños. No corran. ¡Baby! ¡Baby! ¡Papá! ¿Te portaste bien hoy? Baby se portó muy bien hoy y tomó sus pastillas a tiempo. 3 rojas, 2 blancas y dulces. Disculpe, ¿esta es la casa del señor Linky? Sí. ¿Usted es...? Señor Lin. Su casa es difícil de encontrar. Este es el director ejecutivo del grupo Wahoon, el señor Kiteng. ¿En qué les puedo servir? Bien. Bien. Adelante. Es un lugar pequeño, pero pónganse cómodos. ¿Les gustaría algo de beber? Seguro, lo que sea. Yo sé, señor Lin, que se hace pasar por un profesor de biología de escuela primaria. Pero en realidad ¿jugo de pepino es... o manzana? Pepino. Claro. Señor Lin, se hace pasar por un profesor de biología de la escuela primaria. Pero en realidad ¿o jugo de sandía? Mejor pepino, gracias. Oh. Señor Lin, se hace pasar por un profesor de biología de escuela primaria, pero en realidad es un biólogo sobresaliente. Oye. En realidad es un biólogo sobresaliente. Vine especialmente a verlo. También sé, señor Lin, que es el autor de la Enciclopedia de la Vida Prehistórica. Es solo una lectura que escribí para los niños. Incluso yo pagué para que lo publicaran. Ok. Me interesa mucho su contenido. Apuesto, señor Lin, a que todavía recuerda el capítulo 13. El fruto de la vida.
manzano silvestre de lágrimas sangrientas. Señor Lin, hablemos en privado. Es solo una especulación personal. Dentro del campo de la biología, es una broma. El fruto de la vida. El manzano silvestre de lágrimas sangrientas fue descubierto por primera vez en 1769. El elemento cromo de la fruta puede inhibir eficazmente la división de células. La teoría de Clark. Hace 6 años, el señor Kitang estableció el Comité de Investigación sobre el Cáncer y comenzó un proyecto altamente clasificado sobre el estudio del manzano de lágrimas sangrientas, cuyo nombre en código es Proyecto Rabbit. Nuestro equipo científico durante la exploración geológica ha descubierto una isla donde puede existir esa fruta. El señor Kitang ha nombrado a la isla... La Isla del Renacimiento. Pero aún así, pero ese fruto es solo una especulación mía. Durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado japonés desapareció misteriosamente. Cuando la gente lo encontró de nuevo... Tenía 126 años. ¡Tiene que creerme! La semana pasada, detectores de energía desplegados a las afueras de la isla inesperadamente detectaron un aumento sustancial de cromo. ¡El precursor de la fructificación! ¡De la manzana sangrienta! Parece que hemos encontrado la persona adecuada. Señor Nin, nos dirigimos hacia la isla. ¿Está usted interesado? El señor Kitang ya ha establecido el mejor hospital para su hija y aquí está su pago inicial. ¿Qué quiere que haga? Llévanos a ella. ¡Vamos, vamos! ¡A trabajar! ¡No es hora de descansar! ¡Deja de tomar! ¡Esfuérzate más! ¡Bien! Señor Lin, él es nuestro capitán. Hola. El señor Kitang tiene cáncer de esófago. Hemos probado con la mejor tecnología, pero las células cancerosas se han ido extendiendo. El tratamiento alternativo parece ser una única opción. Señor Lin, es su última gota de esperanza. ¿Se refiere a la manzana sangrienta? Lan Ruo, gracias por su esfuerzo. Su condición cada vez es peor y necesita descansar. Los presento. La señorita Lan Ruo del Comité Mundial de Investigaciones de Células Cancerosas. El autor de la Enciclopedia de la Vida Prehistórica, el señor Linky. ¿Qué tal? Hola. ¿La viste?
Está bien. Es normal que una mujer tenga una fuerte personalidad. Me presento. Soy el experto en geología y de la exploración CK. También puedes llamarme El Guapo. Oye, gordo, aquí está. Tómalo. Hola, gordito. Mi nombre es Linky. Siempre se burlan de mí y me llaman gordo. ¿Nos hemos visto antes? ¿Me parezco a tu exnovio? Tus frases de cotejo son pésimas. Entonces, ¿por qué te ofendes? No entiendo por qué el señor Kitten creyó toda la basura de ese estúpido libro e inició ese proyecto llamado Renacimiento, arriesgando la vida de todas estas personas. El elemento cromo en la manzana silvestre contiene enzimas inhibidoras hiperactivas que matan células cancerosas. Es imposible adquirir esa cantidad de cromo a menos que se extraiga toda la tierra. Lo único que puede ayudar al señor Kitten es la ciencia médica, no las leyendas. ¿Ya vieron la niebla? ¿Qué está pasando? ¡Vamos, muévanse! ¡Tal como lo predije! ¡Sí! Después de atravesar este muro de densa niebla, estaremos aquí. En primavera y otoño así, debido al impacto de reflujo de alta presión antes de que llegue al frente, se forma una densa niebla sobre grandes áreas. Es la primera vez que veo una niebla tan densa. ¿En serio? ¡Exactamente! ¡Esto es una aventura, ¿no? ¡Oh, demonios! ¿Por qué se ve así? Esto no me gusta nada. ¿Qué sucede? Algo está muy raro aquí. ¡Ese sonido! ¿Qué es eso? Son los peces voladores. ¡Agáchense! ¡Todos al piso! ¡Corran! ¡Corran! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Escóndanse! ¡Mira eso! ¡No! ¿Qué hacemos?
se puede hacer! ¡Todos a la cabina! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tiene más! ¡Cuidado! ¡Estás ciego! ¡Dios, eso duele! ¡Aguanta el dolor! ¡Quédate quieta! ¡Estos peces siguen el olor de la sangre! ¡Te arrancarán la cara! ¡Vamos! ¡Ven a ayudarme! ¡Aquí estoy! Ya, fue fácil. Esos peces no volverán a mordernos, ¿verdad? Cálmate. No viven mucho después de salir del agua. Qué extraño. A mí también me parece extraño. ¡Nunca había visto peces voladores! El pez volador Chang solo ataca durante la etapa de desove o cuando se asustan.
Pero no es temporada de desove. ¿Dices que hay algo más aterrador que puedes usar a esos monstruos? ¡Silencio! ¿Dónde está el capitán? ¡Capitán! Aquí estoy. Dígame, jefe. ¿Por qué detuviste el barco? El motor se ha forzado demasiado con la sobrecarga. Tomará tiempo arreglarlo. ¿Cómo lo pensé? ¿Qué quiere decir, señor Lin? Esta agua contiene pequeñas cantidades de cromo. Probablemente flotaron de río arriba. Entonces, ¿cuánto tiempo pasará antes de que el manzano silvestre florezca y dé fruto? Según un análisis de datos, sería máximo en como máximo cinco días. Dos días máximo. Esa gruesa pared acaba de cambiar el clima. El manzano silvestre dará frutos antes de tiempo. Señor, el capitán dice que necesita mínimo 3 días para reparar el barco. Aquí está. Señor, este es el último mapa que acabo de generar. Estamos aquí. El manzano silvestre de lágrimas sangrientas debería estar aquí. Podemos dejar personas aquí, y el resto de nosotros viajaríamos ligero. Cuando tengamos la fruta, nos reunimos aquí mismo. El camino corto es cruzar el bosque. Reunamos lo necesario para estar listo. No. Es un bosque virgen que nadie ha pisado durante millones de años. No sabemos qué tipo de peligros encontraremos. Deberíamos caminar a lo largo del río. ¿Peligro? Estamos aquí para superar el peligro. ¡Prepárense! Vamos. Oye, ¿qué estás haciendo? Me encanta tomar fotos. Oh, ¿a quién le está escribiendo? A mi hija. ¿Su hija? ¿Eh? ¡Wow! ¡Está muy bonita! Ahora debería tener la misma edad que tú. Oh. No soy un buen padre. ¡Ja! Oye tú, si rompes algo, tienes que apagarlo, ¿eh? ¡Puede reducir tu paga! Estás bebiendo de nuevo.
No es extrañar que tu hija y tu esposa te hayan abandonado. ¡Oye! 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 Este chico. ¡Oye! 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 Para verlo. ¿Qué es esto? ¿Qué fruta tan extraña? ¡No te muevas! Muy bien. ¿Qué fruta tan grande? ¿Se come, ah? ¡No te muevas! Es una fruta prehistórica explosiva. En la jungla también le llaman pequeña bomba nuclear. Estas frutas explotan fácilmente cuando maduran. Son tan poderosas que pueden volar una cebra. ¡Mierda! ¡Qué miedo! ¡Qué bueno que no lo arranqué! ¡De lo contrario, había perdido mi mano! Estos frutos suelen crecer en grandes grupos, pero aquí solo hay un par. Lo que significa que las semillas las trajo un animal. ¡Vámonos! Deberíamos irnos. Tengo miedo. Seguimos caminando por este camino. ¿Ah?
Descansen donde están y manténganse en alerta. Ven, mira. Acabamos de escalar esta montaña. Llegaremos ahí en un día como máximo. ¿Cómo puede una criatura tan pequeña asustarte tanto? ¡Oye tú! ¡Ven! ¡Pruébala! ¡Ven! ¿Qué están haciendo? ¡No te muevas! ¡Ayuda!
¡Alto el fuego! ¡Alertas! ¡Capitán! ¡Venga aquí! Son huevos de serpiente. Ciertas especies de serpientes tienen un fuerte sentido territorial y autoprotección. Es posible que la serpiente gigante estuviera protegiendo estos huevos. ¡Ah! ¡Hey! ¡No! ¿Ah, sí? No se mueva, quédese quieto. Eres muy profesional. ¿Quién dibujó esto? Mi hija.
Debe estar muy linda. Por eso pienso que ustedes no tienen sentido de responsabilidad. Por conseguir sus logros personales, salen y arriesgan su vida. ¿Y si te pasa algo? ¿Has pensado en lo que será de ella? Su nombre es Bei Bei. Su madre murió poco después de que ella naciera. Cáncer de huesos. Los médicos descubrieron que las células cancerosas ya se habían extendido del cuerpo de Bei Bei. No pude salvar a su madre. Pero debo salvarla a ella. Lo lamento. Mira. Ven. ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¡Espera! Aquí. Vaya, son hermosas. Son luciérnagas de cristal. El registro biológico indica que se extinguieron posiblemente hace más de 10.000 años. No esperaba que hubiera tantas aquí. Yo creo en milagros. ¡Mira! Ah, ¡vaya! Algo está pasando. ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¡Estoy cagando! ¿Qué haces? ¡Deja que la gente viva su vida! ¿Qué? ¿Ah? Olvidé limpiarme el culo. ¿Qué es eso? Un gato montés. ¿Ah? ¿Cuál es tu plan después de esto? No he pensado en nada. Esperaré a ver si vuelvo con vida. En un metro, en un kilómetro. El capitán conoce los límites. ¡Alto! ¡A las dos, alertas! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Qué haces aquí?
Todos. Todos están muertos. Mi tripulación está muerta. Una serpiente. Una serpiente gigante. Salgamos de aquí. Hay que salir de aquí. Cálmate. Esa serpiente de la que hablas, ya la matamos. No. En el camino he visto muchos cadáveres de animales gigantes. Creo que debe haber algo más grande frente a nosotros. ¡Cállate! Todos escúchenme. Seguiremos adelante. De lo contrario, no les daremos un centavo. ¡Avancen! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Van a morir! ¡Van a morir! ¡Van a morir! ¡Están locos! Experto, ¿qué opinas? ¡Locos! ¡Ey! ¡Oye! ¡No es un buen momento para quedarte pensando! ¡Enredaderas mortales! ¡Tienen un ámbito de actividad muy limitado! ¡Apúrense! ¡Salgamos de aquí! ¡Corran! ¡Corran! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Señorita! ¡Ayuda! ¡Señorita! ¡Mis pantalones! Gracias. ¡Tomo! ¡Toma esto! ¡Ayuda! 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 ¡Ah! ¡Ah!
¡Apúrate! ¡Vamos! No debemos continuar. Quiero irme a casa. Quiero irme a casa. Para todos, quien se quede aquí no recibirá un centavo. Quien quiera continuar, el pago será triple. ¿Está loco? Escuche. Aquí hay peces voladores, plantas que se comen a la gente, serpientes gigantes y muchos peligros que están más allá de lo que pensaba. Si quieres llegar al destino de forma segura, debes escucharme a partir de ahora. Vamos, experto. Con cuidado. ¡Ay, Dios! ¡No te muevas, gordo! ¡Cuántas frutas explosivas! Será un buen espectáculo si todas explotan. Esta es la piel que arroja la serpiente. Si no me equivoco, esto no es un camino. Es la zanja que hizo la serpiente para pasar por aquí. Debes estar bromeando, experto. ¿Cómo puede haber una serpiente tan grande? Podría ser un dragón. ¿Ese oso fue asesinado por esa cosa? Tenemos que salir de aquí. Caminemos por otro lado. Por ahí. ¡Hey! ¡Esperen! ¡Ah! ¡Esperen! ¡He detectado el manzano silvestre! ¿Dónde? ¡Está detrás de la montaña!
Es el sonido de las vibraciones del aire, causadas por una alta densidad de cromo. Es el manzano silvestre. Debería dar frutos muy pronto. Nos estamos quedando sin tiempo. Subamos la montaña. ¡Oh, mierda! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No le disparen a mi fruta! ¡Alto! ¡Alto! ¡Muévase del camino! Hemos sido su presa desde el principio. ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! Ah!
Blinky. Blinky. Dámela. 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 ¡Dámela! 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 Lágrima sangrienta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Corran! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Ayuda! ¡No me dejes! ¡Aún soy muy joven! ¡Ni siquiera he tenido una novia todavía! ¡No puedo morir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Blinky! ¡Vamos! Recuerdo que hay una montaña delante de nosotros. Si podemos trepar, no podrá perseguirnos. ¡No miren atrás! ¡La rúa! ¡Vamos! ¡Avancemos! ¡Maldito! De nada le sirvió tanta maldad. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Ve tú primero antes de que se dé cuenta! ¡Vamos! ¡Lenke! 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 ¡Eso es un suicidio! ¡Lenke! ¡Regresa! ¡Blinky!
¡Vamos! Chicos, corran al cañón más adelante. Si no distraigo a la serpiente, todos moriremos. Linky, hijo de perra, me asustaste. ¿Dónde está la serpiente?